Bienvenidos una vez más al canal de Terra Mágica. En esta ocasión voy a hablaros de la falsa nave exploradora de George Adamski y la búsqueda de esta lámpara por Joel Carpenter. Esta información fue encontrada por Joel Carpenter, miembro fallecido de Magonia's Chain, piloto, escritor e investigador de los ovnis anteriores a 1947. Antes de morir, escribió un artículo sobre su búsqueda de la lámpara original de George Adamski, porque ya se sabía que Adamski había utilizado una lámpara para hacer sus fotos. Joel Carpenter la encontró. Esta información nos la daba Chris Obeck en el sexto programa de la primera temporada de Terra Mágica. Chris añadía sobre el asunto: si George Adamski hubiese visto todas las lámparas que había en el grupo de coleccionistas de lámparas en el que entró Joel en su búsqueda, hubiese tenido mucho más material para crear sus supuestos platillos volantes. Y bueno, estas que veis son imágenes encontradas buscando George Adamski en la prensa, y vemos como en 1959 aparecían. En su artículo Notas preliminares sobre las fotos de la nave exploradora de Adamski, Joel Carpenter nos contaba su búsqueda. Decía que las fotos de Adamski habían sido un interesante rompecabezas desde el momento en que fueron publicadas por primera vez. Aunque eran de mala calidad, las imágenes tuvieron una influencia casi incalculable en la imagen de la cultura popular de lo que es un platillo volante. Muchos habían sido los intentos para identificar los objetos que se parecían ver en las fotos de Adamski, y muchos habían sido los intentos de solucionar el enigma en los últimos años, sin una solución definitiva. Ahora, nos decía Joel en su artículo, parece que la parte principal del objeto puede identificarse con una lámpara de gas a presión que se vendía en los Estados Unidos en la década de 1930 hasta 1940. Adamski describía sus fotos como una nave exploradora de Venus en vuelo. El investigador Kentaro Mori había señalado que muchas de las supuestas fotos de Adamski eran versiones muy retocadas de estas, completamente reilustradas o copias fabricadas. Como muchos investigadores anteriores, la opinión de Joel era que el objeto fotografiado por Adamski era un modelo. Por el análisis visual que hacía de la foto, le hacía pensar que el objeto parecía estar fotografiado a corta distancia. Su hipótesis inicial era que se trataba de la pantalla de la lámpara, simplemente por su apariencia. También sospechaba que se trataba de una lámpara fabricada en la década de 1930, debido a varios detalles como los agujeros de la lámpara. Estas cualidades eran características del arte deco, movimiento de diseño industrial de la década de 1930, y eran típicos elementos decorativos aplicados a objetos industriales de la mitad de la década de 1930. Mientras que algunos críticos de Adamski como Donald Menzel habían sugerido que el objeto era una lámpara de calor incubadora de pollo comúnmente disponibles, la investigación de Joel sugería que era algo destinado a usos menos industriales y más domésticos. Joel creía que con los recursos disponibles en nuestros tiempos para los investigadores, como el buscador de Google Imágenes, copias digitalizadas de catálogos antiguos, eBay y fuentes similares, se debería de poder determinar finalmente cuál era el objeto en realidad. En la búsqueda de imágenes de lámparas llevadas a cabo por Joel, encontró un sitio web dedicado a un tipo de linterna que era desconocida para él, los faroles de gas. Estos podían quemar gasolina o nafta y producían una luz blanca caliente. El sitio web contenía cerca de 1000 imágenes de estas linternas de empresas de todo el mundo. En pocos minutos fue capaz de localizar la imagen de abajo. La campana era claramente la sección principal de la nave de exploración creada por Adamski. Buscando información sobre la compañía Prentice Waver, Joel pronto encontró otro sitio web de coleccionistas de lámparas de gas, que contaba con más fotos. Estas páginas mostraban los modelos en ambos tonos, azules y rojos estaban disponibles, además de la versión marrón vendidas por Sears, e indicaban que las lámparas se habían vendido por Sears y la empresa de venta por correo Spiegel, en un periodo de muchos años, a un precio de $6. En otras palabras, las lámparas eran artículos comúnmente disponibles. Aparte de la diferencia obvia del color, existían otras diferencias sutiles en el tamaño y la longitud de los agujeros. Joel entró en contacto con los miembros del foro de coleccionistas de lámparas y les preguntó su opinión sobre estas cuestiones. Señalaron que ya que la lámpara se había producido durante un periodo de años, posiblemente los diferentes fabricantes añadieron ligeros cambios, lo cual no era inusual.
coincidieron en que el objeto de Adamski era la campana de una lámpara de este tipo y proporcionaban varias páginas de catálogo de Sears a partir del periodo 1935-1941 que mostraban este modelo. La conclusión de Joel Carpenter era que es evidente que el objeto de Adamski se había fabricado a partir de varios componentes, incluso una cúpula metálica superior, tren de aterrizaje en forma de bola y otras partes. La identificación de estos componentes aún está pendiente, pero él tenía claro que la parte principal en forma de campana de Adamski, nave exploradora venusiana, era la campana de la lámpara comúnmente disponible en los Estados Unidos en la década de 1930. Y bueno, al ver la investigación de Joel Carpenter, vemos que también hay varias formas de investigar. Una que es, me hago un vídeo sobre George Adamski poniendo la foto de la nave y diciendo lo misterioso que es el caso. Y otra que es, como hizo Joel Carpenter, irse a buscar lámparas, ¿no?, para demostrar el fraude. También demuestra un poco que tanto para afirmar algo como para negarlo, también se necesitan pruebas, ¿no? Y no basta con decir es una lámpara. Y bueno, vemos como muchos escépticos repiten esto mismo pero no muestran la imagen. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Si vas a decir que es una lámpara, por lo menos ¿dónde está la lámpara?, ¿no? Bueno, pues aquí está. Y bueno, no me gustaría irme sin comentar que al igual que sobre George Adamski y su nave, también hay muchas dudas sobre los supuestos ovnis de Billy Meyer, en el cual yo he creído en su día en Billy Meyer. En su día también veía las fotos de Adamski como posibles, pero hoy sé que son un fraude. También se dice sobre Billy Meyer que su ovni estaba hecho con una tapa de un cubo de basura. Muchos, incluso yo al principio, pensaba, esto es imposible, ¿no? ¿Cómo va a ser un cubo de basura? Porque yo no había visto un cubo de basura parecido, pero aquí veis el cubo de basura al que se refieren y aquí veis el mismo detalle en el ovni de Billy Meyer. También muchos han identificado objetos que bien le pudieron servir para crear sus supuestos platillos. Y bueno, y además de todo esto, esta foto, Meyer afirmó que eran dos pleyadianas llamadas Asket y Nera. Diligentes investigadores fueron capaces de identificar a estas señoras como bailarinas del popular programa de televisión estadounidense American The Ann Martin TV Show. Eso es todo, gracias a los suscriptores, a los que le dais like, a los que comentáis. Gracias a todos por estar ahí. Hasta otra, chao.